Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a este UFM Talk. ¿Cuál es la evidencia científica del tratamiento actual de COVID-19? Mi nombre es Luis Aragón. Soy médico y cirujano. Soy director de gestión académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Y en esta ocasión hemos organizado este evento con la intención de poder tener un espacio de discusión con conferencistas excelentes de alto nivel que nos acompañan el día de hoy sobre lo más novedoso en evidencia respecto al tratamiento de COVID-19. A lo largo de la conferencia, quiero invitarlos a que puedan hacer sus preguntas, a que puedan dejar sus comentarios en los chats de las diferentes redes donde nos están viendo. Y al final de las conferencias vamos a tener un espacio para poder escuchar las respuestas, las opiniones y los comentarios de nuestros conferencistas respecto a sus preguntas. Así que muchas gracias por estar acá y vamos a darle el inicio a esta actividad. Para empezar, vamos a escuchar al doctor David Prado. El doctor David Prado es médico egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizó estudios de pediatría en el Hospital San Juan de Dios, fue fellow del programa de enfermedades infecciosas y microbiología clínica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas en Houston y fui fellow de biotecnología de la Fundación Rockefeller. Fue presidente del Comité de Infectología y Hepatitis de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica y además es catedrático de microbiología clínica en la Universidad Francisco Marroquín. Así que para mí es un gusto y un honor darle la bienvenida y que nos pueda acompañar con la charla que tiene preparada para nosotros. Así que bienvenidos y escuchemos. Gracias. Gracias, doctor Aragón. Buenas noches a todos. Y quisiera empezar diciendo que tenemos año y medio de vivir tres pandemias. La infecciosa, de la que obviamente vamos a hablar hoy en la noche, la financiera, sufrida por muchos, y finalmente la emocional, con las repercusiones físicas y en nuestra salud, incluyendo la expectativa de vida, que ha variado mucho de sitio a sitio. Pero hoy me sorprendía notablemente al saber que la población latinoamericana o latina en los Estados Unidos ha disminuido por 3 años su expectativa de vida. Como ya mencionó el doctor Aragón, mi nombre es David Prado. Es un gusto estar con ustedes compartiendo con el doctor Sabbaj y con el doctor Cohen. Y el tema que me ha correspondido es el de virus SARS-CoV-2, variantes recientes y sus implicaciones. La agenda es la siguiente. Voy a hablar muy brevemente del virus, de la nomenclatura de las variantes, per se, en sí, qué implicaciones tienen, y voy a cerrar luego con unas conclusiones. Para hablar del virus, el virus es un virus ARN, monocatenario, que quiere decir de una sola tira, de una sola cadena. Positivo o en sentido positivo se refiere a que es muy similar al ARN mensajero de la célula y no necesita ninguna transformación para que sea traducida su información en proteínas, con envoltura que pertenece a la familia Coronaviridae. Tiene estas espículas características en su superficie que dan el aspecto de corona, y de ahí el nombre. Estas espículas reciben varios nombres: glicoproteína espiga, proteína espiga, etc. Les enseño a los estudiantes que todo en la vida es una llave y es una cerradura. La espícula es la llave. La llave necesita una cerradura, que es un receptor celular. Y el receptor para estos virus es la enzima convertidora de angiotensina 2 o AC2. Necesita un poco de ayuda. Y hay una proteasa, o sea, una enzima que degrada proteínas, que está involucrada en la activación o preparación de la proteína espiga para poderse unir al receptor. La transmisión ocurre por múltiples vías, siendo la respiratoria la más importante. Y esta proteína espiga o las espículas tienen 2 funciones. Ya hablamos de la unión, pero la otra es la activación del mecanismo de fusión en las membranas. Aquí vemos al virus uniéndose, pero luego fusionándose para poder integrarse o internalizarse en la célula huésped. Y esta proteína es el blanco primario de la inmunidad humoral, refiriéndome por inmunidad humoral a la producción de anticuerpos. Esto es muy relevante para la noche de hoy, no solo para hablar de vacunas, sino para hablar de cómo las mutaciones y las variantes podrían modificar esta respuesta. Y los virus ARN, como este, evolucionan rápidamente con 1 o 2 mutaciones por generación, pero al principio del cuento, el coronavirus no parecía haber leído mucho su capacidad de evolución, porque ha tenido una fidelidad inusual alta en su replicación, o sea que no mutaba tanto como muchos virus ARN, y la mayor parte de mutaciones eran eliminadas, y solo una porción pequeña podía ser ventajosa para el virus. Pero de pronto, pareciera haber leído su Darwin. Se dio cuenta que podía evolucionar, que podía seguir las ramas y los linajes del árbol filogenético, lo que Darwin llamó el árbol de la vida, y de hecho, este es el esquema, el primer esquema que Darwin hizo sobre la capacidad evolutiva de los seres vivos y la sobrevivencia del más apto. El virus entendió que incluso podía evolucionar y afectar a diferentes especies animales a lo largo del tiempo, que podía tolerar la presión de las medidas de contención, de la respuesta inmune a vacunas, de los tratamientos. Entendió que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Cosa que insisto yo con los estudiantes, esto es aplicable a microbiología, a la carrera de medicina, a las relaciones de pareja. Las especies que se adaptan mejor al cambio. Y el virus, después de estudiar a Darwin, empezó a mutar particularmente rápido y algunas de sus mutaciones eran muy benignas, no hacían daño, pero otras se han tornado particularmente peligrosas. Y se originaron las variantes que son difíciles de entender, pero que incluso son difíciles de designar, de darles un nombre específico. Y se ha vuelto una situación terrible. Hay y ha habido una necesidad importante de una nomenclatura apropiada. Y la Organización Mundial de la Salud ha venido luchando en este sentido, y se ha querido alejar de los nombres basados en regiones que estigmatizan a las comunidades. No queremos los bosques del Zika en Uganda, no queremos el río Ébola en el Congo, no queremos que se identifiquen las enfermedades con sitios geográficos, y la Organización Mundial de la Salud ha hecho guías que desalientan el uso, porque los términos geográficos confunden, ya sea en el origen, porque de pronto reciben un nombre y no es donde esta variante o esta situación se originó, o en la prevalencia, porque no es necesariamente lo más común. Generan prohibiciones de viajes con efectos duraderos. ¿Quién de nosotros quiere ir a Wuhan? ¿Sí? Ese nombre va a quedar para siempre grabado en nuestro cerebro de ese es un lugar donde yo no quiero ir. Y el Comité Internacional de Taxonomía de Virus no nos ha rescatado cuando hablamos de variantes, porque nombra los virus a nivel de especies para arriba, pero no las variantes, o sea, para abajo. Y ante un virus nuevo, es obvio que el caos de cómo nombrarlos era extraordinario. Y surgieron muchísimas iniciativas, y muchas de esas iniciativas contribuyeron al desorden. Les quiero mencionar el ejemplo de la variante sudafricana. Esta variante 501YB2 también se conoce como 20H501YB2 y como B1351. Esta variante permite a las espículas unirse más estrechamente y la mutación reemplaza la aspargina con tirosina, cuya abreviatura es la Y. Y esto ocurre en la posición 501 de las espículas. Y B2 se refiere a que es la segunda variante identificada con esta mutación. Y los investigadores, mientras tomaban una taza de té, así lo describen, se les ocurrió que esta era la mejor nomenclatura. De igual manera, entonces, la variante clásica del Reino Unido es la 501YB1, o sea, también tienen la posición 501 tirosina, pero fue la primera versión y la de Brasil fue la tercera. Fuera de esta nomenclatura inicial tenemos el sistema Next Strain, que asigna nombres a los grupos genéticos o clados, usa el año en que el clado fue identificado y agrega una letra en orden alfabético. El clado raíz, prevalente en China, es el 19A, año 2019A. Y el sistema iba bien, pero han habido limitantes para nombrar variantes al inicio, porque tengo unos cuantos casos, ¿le tengo que otorgar un clado propio, un grupo genético propio o no? Mientras hacían eso, decidieron agregar un año y una letra a cada variante, de tal manera que esa que mencionábamos de Sudáfrica se convirtió en 2020, 501YB2. Finalmente, y no me voy a detener en esta parte engorrosa, pero es necesaria que yo la pueda comunicar, surgió el sistema PANGO basado en filogenética, muy útil para el seguimiento de brotes, asignando linajes, considerando mutaciones, pero también la epidemiología. Y los primeros virus circulando en China eran de linaje A o B. Cuando surge el brote de Italia el año pasado y era descendiente del linaje B, pues le pusieron B1. Y a la variante sudafricana le pusieron B11351 porque era la descendiente 351 de esta B1 originada en Italia. Este sistema no acepta más de 3 puntos en la denominación y luego de eso una nueva letra del alfabeto es asignada para un nuevo linaje. Dada esta confusión, la Organización Mundial de la Salud anunció un nuevo sistema para nombrar las variantes y decidió ponerle letras del alfabeto griego. Y tiene 4 variantes de preocupación que luego definiré, alfa, beta, gamma y delta. Aquí está el linaje en base al sistema PANGO, el de filogenética, la primera documentación donde ocurrió Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y la fecha en que se designó. Tal vez me interesa resaltar esto. Cómo una variante de interés, que ya definiré, se convierte en una variante de preocupación. Las variantes, después de su asignación, pueden movilizarse en una dirección o en otra. Y las variantes de interés han sido nombradas con las otras letras o con otras letras del alfabeto griego. Definámoslas un poco para tratar de aclarar conceptos. Una variante de interés, según la Organización Mundial de la Salud, posee un genoma, que es el código, con mutaciones con implicaciones fenotípicas, que es la manifestación. Tiene que tener implicaciones establecidas o sospechadas. Tenemos que ver que se haya transmitido comunitariamente o en varios países. Y el grupo de trabajo finalmente de OMS tiene que decir, esto es importante. Preocupación tiene todas estas características de las variantes de interés, pero aquí sí documentamos que se transmite mejor o que cambia la epidemiología, o que se hace más agresiva, ¿sí? Y que hay una disminución de efectividad en las medidas de prevención, de diagnóstico o de tratamiento. Si ustedes notaron, cada clasificación incluye los atributos de clases inferiores y el estatus de una variante puede escalar o descender en base a la evidencia. Esta diapositiva no la quise quitar hoy, porque quería mencionar que para el CDC, a diferencia de OMS, incluía otras dos variantes como variantes de preocupación. Y no la quise quitar porque hoy en la tarde, y esto se ha vuelto insoportable para Mark, para el doctor Sabbaj, para mí. Las cosas cambian en minutos. Hoy el CDC degradó estas dos variantes y ya no las consideró de preocupación, sino de interés. Y se quedó con las cuatro variantes de preocupación que la OMS declara. Finalmente, el CDC o la CDC agrega la categoría de variante de altas consecuencias, donde ya todo falla. Gracias a Dios, a mayor gloria de Dios, como dirían mis maestros jesuitas, no hay ninguna variante hoy en día que califique para ser variante de altas consecuencias. Veamos las implicaciones, y las implicaciones podríamos resumirlas en varias categorías. Y miremos las mutaciones en esa proteína espiga. Al mutar puede pegarse mejor, o puede producir más eficientemente esa proteína que le hace pegarse mejor, o puede alterar la forma de la proteína. Las consecuencias: se transmite mejor, responde menos a los anticuerpos dirigidos específicamente a ella, o incluso las pruebas diagnósticas son afectadas. Pero si yo resumo esta diapositiva, diría que las implicaciones son dos. O funciona mejor, pero no logra evadir la respuesta a vacunas porque las defensas de mi cuerpo la leen, o no la leen. Logra evadir mis defensas, mi sistema inmune, mis anticuerpos, cuando hacen ese escaneo, no la ven porque alteró la forma de la proteína, y todo en la vida es una llave y una cerradura. Y la llave de los anticuerpos no leen la cerradura de una proteína que es diferente. Las siguientes 3-4 slides son aburridas, pero no importa, son importantes. Y resumen cómo hay un impacto en la protección proporcionada por infección natural. Por ejemplo, las variantes de Sudáfrica y Brasil pueden afectar la capacidad que tienen nuestras defensas de neutralizar, si damos suero convaleciente al virus, es una reducción de 10 veces. Hay posibilidades de reinfección asociada a que logra evadir a las defensas, a los anticuerpos. Pueden dar entonces una resistencia parcial a la inmunidad generada ya sea por infecciones o por vacunas, y esto es importante cuando hablemos de vacunas, sobre todo en individuos con bajos niveles de anticuerpos. Si vemos el impacto en transmisibilidad y severidad, por ejemplo, este linaje específico es más transmisible con mayor tasa de mortalidad, aquí más riesgo de hospitalización, más transmisibilidad, más ingresos intensivos, más transmisibilidad. Y si vamos a vacunación, hay linajes que no afectan para nada la respuesta en vacunas. Hay linajes como el sudafricano, en que los títulos generados por las vacunas fue inferior, y vacunas como la de AstraZeneca tuvieron una eficacia pobrísima contra enfermedad leve o moderada, aunque mejoró para enfermedad severa. Y para algunas otras vacunas, como las que se usan en el sistema norteamericano, pues vemos una eficacia ante esta variante de 72% en Estados Unidos, 66% en América Latina, 57% en Sudáfrica. Sí hay disminución. El linaje brasileño, la neutralización inducida por vacunas menos afectada que con la variante sudafricana. Y creo que la variante de la India, y viendo el tiempo, voy a hablar de ella en detalle, porque esta es la que quiero hablar hoy. La variante Delta, esta es la de moda, esta es crucial que hablemos de esto. Y cómo ha transformado al mundo y lo va a transformar más. Esta variante tuvo implicaciones terribles en la India. Sí. La escasez de recursos creó un mercado que explota el sufrimiento, donde una ambulancia cuesta $400 para ir al hospital, donde el costo de crematorios comunes allá y a veces acá aumentó 53 veces, donde las estafas cibernéticas, como muchas que he oído yo en Guatemala últimamente, relacionadas con COVID, aumentaron 86%, donde medicinas falsificadas circularon a un precio 17 veces más alto que el precio de mercado oficial, donde el costo de los tanques de oxígeno que están escaseando en algunos hospitales de Guatemala aumentó 15 veces. Ha sido catalogada por los ejecutivos de OMS como la más capaz, rápida y apta desde el punto de vista darwiniano de las variantes. Y se está convirtiendo en la variante dominante alrededor del mundo, presente en 92 países. En el Reino Unido reemplazó a la alfa, que es la clásica variante del Reino Unido, y explica el 20% de los casos en Estados Unidos. Y esta diapositiva la cambié 3 veces en una semana, porque pasó de 6% a 10%. A 20% según Fauci. Y si ustedes lo buscan, la semana entrante será 30%. Velocísima. 60% más contagiosa que Alfa, que es la mala del Reino Unido, que era a su vez más contagiosa que la cepa original. Y este es un mapa con la variante a nivel global. Esta es América Latina, y los países que no aparecemos es seguramente porque no lo hemos reportado, pero muy probablemente la tenemos. ¿Podemos saberlo? ¿Lo puedo afirmar yo en la noche? No, porque los últimos datos que yo tengo oficiales son 50 cepas de marzo a abril del 2021, donde no hay delta. No sé qué puedo yo decir de esto. Lo que yo sí puedo decir es que en Guatemala los contagios están en su pico, la media más alta reportada, cerca de 1,589 contagios por día. Y estas dos gráficas que ustedes miran de contagios y de muertes son hechas por Reuters en base a los datos del Ministerio de Salud. No voy a entrar en detalle, pero miren este pico a junio 28, más alto que cualquier otro momento desde que el coronavirus inició en Guatemala, incluso el pico de mediados del año pasado. Y estas son las muertes diarias más altas que en ningún otro momento de la pandemia en Guatemala. La sintomatología puede ser distinta, puede lucir como un mal catarro, dolor de cabeza, dolor para tragar, mocos y calentura. Y tos y anosmia parecieran menos frecuentes, y la gran pregunta es si podría ser más severa o no, o solo más transmisible. Según los escoceses, el riesgo de hospitalización se duplicó con Delta comparado con Alfa. No es tan claro para mí todavía, y hubo una disminución en la protección inducida por vacunas. Pero las buenas noticias de salud pública de Inglaterra es que la eficacia contra hospitalización por variante Delta es 96% con 2 dosis de Pfizer y 92% con 2 dosis de AstraZeneca, un análisis masivo. Importantemente, un análisis previo mostró que una dosis de AstraZeneca era mala vacuna. Necesitamos las 2 dosis. Si las vacunas funcionan, el director de OMS dice, esta variante terrible va a afectar a los más vulnerables en sitios con pobre vacunación, una falla moral catastrófica a nivel global. Y para mí, me hice prometer a mí mismo que no iba a hacer comentarios políticos. Una falla moral catastrófica es un eufemismo para lo que esto podría ser nombrado, y no quiero entrar en términos de criminalidad ni genocidio. Las vacunas funcionan, y no solo para esta variante. El CDC dice que hubo 10,000 casos de penetración o de enfermedad o de infección en 101 millones vacunados. Eso es un porcentaje de 0.01%. Las vacunas funcionan. Y Paul Offit por eso dice, necesitamos vacunar ahora. Vacunemos a todos ahora. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar la vacunación? Sobre todo considerando la variante Delta. Las respuestas son variables porque tenemos 2 mundos diferentes. Tenemos el de los chapines que queremos las vacunas, que podemos hacer cola bajo el sol y la lluvia por un día para que nos digan que no hay vacunas y volver al día siguiente. Y tenemos el mundo donde, ¿qué vacuna quiere usted ponerse? En ese mundo las cosas son distintas. Y el doctor Sabbaj, que tiene unos poquitos años por arriba de los míos, recordará lo que me hizo recordar a mí esta situación. Recordará a gente como Elvis, a líderes de opinión, retratándose con pacientes con polio hace 60 y tantos años, vacunándose públicamente, buscando la motivación, buscando motivar a adolescentes que se sienten invencibles. Y en esa época hubo eventos donde la admisión a conciertos era vacunarse. En ese entonces también se regalaban cacahuates o manías. Ahora hay estados en Estados Unidos donde la vacunación es en McDonald's y yo te doy un ticket para consumo, o te doy en Hawái y en otros sitios en California una cantidad de dinero para reembolsarse, o de pronto hay un festival de costillas en Barbacoa donde yo también te apoyo con vales de consumo. Yo, como soy muy civilizado, me encanta esto del Distrito de Colombia, donde a cada vacunado lo esperan con su vaso de cerveza. Te vacunas, tu cerveza. Pero fuera de este drama que vivimos los chapines de dónde están las vacunas, cuando tengamos las vacunas, tenemos que buscar todos los medios para que todos los reciban. Ya casi termino, mi buen doctor Aragón, tomando ventaja de que nos diste un poco más de tiempo. Quiero terminar mencionando que hay algunas asignaturas pendientes en cuanto a vacunación. La primera es contestarnos la pregunta que, dada la presión selectiva que estamos ejerciendo sobre esa proteína, ¿qué tan fácil van a surgir nuevas variantes que evadan el sistema inmune? Y si leyeron bien a Darwin, Yo diría que sí. El riesgo de variantes que evaden el sistema inmune guarda relación con la incidencia. Esta es la probabilidad de acuerdo a la incidencia en cuanto tiempo. A más tiempo, más incidencia, mayores posibilidades de evasión. Entonces, cuando yo quiero reducir casos, no solo estoy queriendo quitar la presión en los sistemas de salud, quiero disminuir el riesgo de variantes que evadan el sistema inmune y la vacunación es la respuesta. Segunda asignatura pendiente, ¿qué tanto cuidado médico vamos a necesitar cuando la enfermedad se convierte en endémica? Primero Dios, pronto. Puede que sea un catarro común, puede que haya casos severos. ¿Qué vamos a hacer? Pregunta siguiente, asignatura pendiente, ¿cuál es la persistencia de inmunidad, tanto natural como por vacuna, que nos va a determinar las vías a seguir? Y las implicaciones en el desarrollo de nuevas vacunas son que el desarrollo de nuevas vacunas debe comenzar ya, tomando en consideración la diseminación rápida de variantes. Deben enfocarse no en solo una proteína, deben enfocarse en proteínas comprometidas con la fusión del virus y de más amplio espectro. Debemos buscar otros marcadores de respuesta, no solo anticuerpos, inmunidad celular. Enfocarnos solo en anticuerpos es un problema y sobre todo ante variantes. Y debemos tener la mente abierta que cambios anuales o periódicos en las cepas pueden ocurrir con nuevas vacunas necesarias. Toda esta confusión puede conducir a una aceptación variable en el público. Para concluir, y espero estar a tiempo, el virus está mutando de tal manera que ha originado variantes de preocupación. Estas variantes pueden modificar transmisibilidad, severidad y protección, y la variante Delta ha mostrado ser la más capaz, la más rápida y la más apta de todas las variantes. Pero la vacuna sigue siendo eficaz y es la piedra angular en la protección. Muchas gracias. Excelente, doctor Prado. La verdad que una excelente charla con una orientación docente muy bien estructurada. Y creo que nos ha dado la oportunidad de poder entender mejor cómo están organizadas las variantes del virus, qué significa esa variante. Y tal vez es muy importante la forma en la que pudo aterrizar qué implicaciones tienen esas variantes desde el punto de vista práctico. Qué oportunidades hay para las vacunas, para las nuevas vacunas y para lo demás. Hay varias preguntas que tenemos al respecto. Por favor, los invito a que hagan sus preguntas en el chat de los diferentes medios donde nos estén viendo, para que las podamos canalizar al finalizar en la sección de preguntas y respuestas. Creo que la conferencia del doctor Prado fue una excelente conferencia para darnos lugar a la siguiente conferencia que vamos a escuchar en esta noche. Y quiero darle la bienvenida al doctor Mark Cohen. Él es médico y cirujano, es egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Hizo su residencia en medicina interna en la Universidad de Tennessee en Memphis. Cuenta con una subespecialidad en neumología y cuidados intensivos de la Universidad Médica de Carolina del Sur. El doctor Cohen es neumólogo intensivista, es su jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Centro Médico y también ha sido jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en otros hospitales del país. Presidente, vicepresidente, secretario y vocal de la Asociación Guatemalteca de Neumología y Tisiología, y para nosotros es un gran honor contar con su presencia y poder escuchar de boca de él la continuación de las conferencias de esta noche sobre qué evidencia tenemos para el tratamiento de la enfermedad, especialmente de estos casos que progresan a una enfermedad más severa y que necesitan otro tipo de apoyo. Así que bienvenido, doctor Cohen. Muchas gracias por aceptar la invitación y somos todos oídos a su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a la universidad que está cumpliendo los 50 años de celebrar mucha educación. Y creo que este tipo de foros nos educa. Y especialmente con esta pandemia y con el agrado de tener a mis mentores, al doctor Sabbaj y al doctor Prado, que nos están ilustrando con excelentes charlas. Estoy seguro que la parte del doctor Sabbaj que nos sigue nos ilustrará muchísimo de la vida real en Guatemala con el tratamiento del COVID. A mí me toca el tratamiento actual de COVID moderado y grave. Pero sabemos que en el 2020 el mundo entero sufrió una catástrofe increíble con la pandemia del COVID-19. Pero hemos aprendido muchísimo respecto al COVID agudo. Y ahora no solo nos viene esta segunda o tercera ola, pero también nos viene la segunda pandemia que se está perfilando por los millones de pacientes ya recuperados que mantienen síntomas y secuelas a largo plazo post-COVID. Y sabemos que entre mejor tratemos la fase aguda, menos secuelas o menos severas las secuelas que tendremos en el post-COVID. Así que yo me voy a enfocar en el tratamiento del COVID moderado y severo. Y les presento un caso que acabo de ingresar el 20 de junio. Paciente masculino, 52 años de edad, hipertenso, diabético con sobrepeso, expuesto a su hijo COVID positivo, estudiante de medicina, con 2 dosis de AstraZeneca una semana antes. Salió a parrandear y lo trajo a casa. Inicia con síntomas gripales el paciente 10 días antes, tiene un antígeno SARS-CoV-2 positivo y comienza con la cajita, le llamo yo, infeliz, no feliz. Azitromicina 5 días, ivermectina 2 veces al día por 5 días, vitamina C, D, zinc, menaxol y aspirina. Dejaré esta parte al doctor Sabbaj a decir si son eficaces o no, pero esto es lo que vemos día a día con nuestros pacientes con COVID leve. El paciente persistió con fiebres altas, tos seca, disnea progresiva y se desatura 84% un día antes de consultar. No termina ahí todavía la forma en que estamos actuando. Le inician tratamiento con piperacilina, tazobactam intravenoso, Remdesivir solo 100 miligramos una vez al día y prednisona y oxígeno a 5 litros en casa. Nos llega el siguiente día con 12,000 blancos, no hay anemia, plaquetas todavía en 114, hemoglobina glicosilada en 7,8, creatinina ya en 1,2 y unos gases arteriales ya con hipoxemia severa, con un lactato elevado, una proteína o procalcitonina ya elevada, ferritina muy elevada, proteína C reactiva elevada y interleucina 6 muy elevada en 74 y una tomografía con los clásicos infiltrados en vidrio despulido periféricos, pero vemos que ya hay tendencia a la consolidación a nivel posterior. Lo ingresamos al intensivo y ahí es donde vamos a ver qué tratamiento debemos de darle. Sabemos los estadios de la enfermedad, estadio 1, que es la enfermedad leve, con malestar general y los síntomas gripales y la linfopenia, pero luego ya en el estadio pulmonar o en el estadio 2, 2A y 2B, donde va un aumento de la hipoxemia de los pacientes y los cambios radiográficos, y ya no es tan importante la fase de respuesta de replicación viral, sino que ya entra más la fase de respuesta del huésped con mayor marcadores inflamatorios. Llegamos al caso nuestro ya con una hiperinflamación, con casos altísimos de los marcadores inflamatorios altos, ya con una insuficiencia renal o respiratoria aguda. Gracias a Dios, solo el 15% desarrolla síntomas severos y un 5% desarrolla síntomas críticos. Y por supuesto, este paciente puede ser contagioso mucho más tiempo que el paciente que tiene enfermedad menos severa. Y la mortalidad, aunque hemos mejorado y hemos aprendido tremendamente después de hace 1 año y medio de estar tratando a estos pacientes, la mortalidad de pacientes severos todavía está en 7 a 15% y aquellos que se intuban y están con una alta enfermedad y severidad, 25 a 35%. 5% de mortalidad. Como les dije, aprendimos muchísimo y viendo que todo el cuerpo es afectado en la fase aguda, una disfunción multiorgánica, pero la más afectada es la parte pulmonar, con un 75% de ellos con neumonía. Y un 15-20% desarrolla el síndrome de distrés respiratorio agudo. Sabemos que estos pacientes van a estar en el hospital, van a estar intubados en un 5-12% y con una ventilación mecánica prolongada, y un grupo va a necesitar traqueostomía. Un grupo tiene un curso donde sobrevive y otro grupo no sobrevive a los 21 días. Y vemos que hay tres tipos de fases patofisiológicas o trayectorias en estos pacientes. Lo clásico es que tienen muchos síntomas, tienen un cuadro de shunt y espacio muerto y un drive respiratorio y hipoxemia que va bajando severamente y de ahí se aplana y al fin se recupera. Pero ahí tenemos otro grupo que, hagamos lo que hagamos, tiene una fase hiperaguda donde todos estos parámetros se deterioran. Y luego tenemos a un grupo donde se deterioran, hay una meseta y luego deteriora posteriormente. Y los tratamientos que vamos a platicar hoy de ventilación mecánica y farmacológicos van a variar esta forma de trayectoria. Este es un resumen de dónde estamos teniendo evidencia y eficacia y seguridad con los tratamientos que tenemos. En la prevención, a todo nivel, ya sea en la fase viral y la fase inflamatoria, el aislamiento sigue siendo importante, las mascarillas súper importante, tal vez tan importante como la vacunación que acaba de hablar el doctor Prado, el lavado de manos y el de no fumar y vapeo. Todo esto previene, pero ya una vez teniendo la enfermedad en la fase inicial viral, tenemos evidencia reciente que los anticuerpos monoclonales pueden ayudar a evitar llegar al hospital y a la mortalidad si lo iniciamos tempranamente. Pero a mí me toca hablar de la fase inflamatoria, ya de la fase pulmonar severa, donde hay casos moderados y graves. Ahí los únicos medicamentos con tratamientos aprobados es la dexametasona y otros esteroides, los anticoagulantes y el remdesivir. Tratamos si sí o no, la evidencia todavía nos dice que tocilizumab o baricitinib pueden funcionar si los agregamos a los tratamientos aprobados. Pero también tenemos tratamientos no recomendados y que desgraciadamente se sigue promulgando el tratamiento. Hidroxicloroquina al inicio con azitromicina se dio y se quitó por la alta mortalidad. Lopinavir no funcionó, el interferón no funcionó, la ivermectina, no voy a entrar en mucho esto, pero sí el doctor Sabbaj, estoy seguro, no ha demostrado disminución de mortalidad y sí no hay seguridad con su uso. El plasma convaleciente que se promulgó al inicio se vio que no funcionaba. Y no digamos el dióxido de cloro, que también se promulga mucho en Guatemala, sin evidencia. Y la ventilación mecánica, ya sea solo con oxígeno o cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva, y la ventilación en pronación, y la ventilación invasiva, son lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El algoritmo en estos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria aguda por COVID, por supuesto, en aquellos que están desaturados, les comenzamos oxígeno. Si mantienen su saturación bien, pues mantenemos esa oxigenoterapia. Pero aquellos que no, el siguiente paso recomendado ahorita es cánula nasal de alto flujo. Si responden, continuamos y mantenemos el tratamiento con alto flujo y vamos titulando la cantidad de oxígeno hasta quitarlo. Aquellos que no responden al alto flujo, les damos un curso de ventilación no invasiva y si responden, los continuamos, pero pocos responden, sinceramente. Y terminamos llegando a la intubación endotraqueal y la ventilación invasiva. ¿Cuál es lo más recomendable? Y lo que siempre hemos dicho en todo tipo de insuficiencia respiratoria, que les damos un manejo ventilatorio. La ventilación no cura, pero nos compra tiempo. Debemos de usar la ventilación que más estamos cómodos y dominamos. Y debemos de conocer la fisiología cardiopulmonar que conlleva a colocar a un paciente en ventilación, ya sea no invasiva o invasiva. Y, muy importante, y cada vez aprendemos más, que no trabajamos solos, trabajamos en equipo para que esto sea eficaz. Y usar la medicina basada en evidencia para evitar complicaciones y, por ende, seguir la ventilación protectora. Debemos de conocer los criterios de fallo para que no prolonguemos el uso de cándula nasal de alto flujo de ventilación invasiva en nuestros pacientes en forma prolongada, porque esto puede provocar peores desenlaces. También es más que aprendido en esta pandemia que la ventilación prono es sumamente importante. Debemos de disminuir la asincronía y por ende hemos tenido que aprender a sedar a estos pacientes incluso con paralizantes. Y una cosa que hemos visto es que estos pacientes con COVID aumentan sus requerimientos de sedación, yo creo que unas 10 veces más que aquel que no tiene COVID. Y nos dificulta muchísimo ventilar a estos pacientes. Y no podemos olvidar que durante todo este tiempo que están ventilados, debemos de nutrirnos adecuadamente y comenzar la fisioterapia y rehabilitación lo antes posible. Comencemos con lo que más se temía al inicio. Dijeron, ventilemos e intubemos inicialmente a todo paciente que entraba al hospital por el riesgo de contagio de aerosolización. Y se vio que la mortalidad era altísima. Poco a poco se fue viendo, y por la escasez de los ventiladores, usar medidas no invasivas. Y una de las medidas que se tenía poco utilizada en ventilación en el intensivo era la cánula nasal de alto flujo. Y ha sido algo que ha salido a salvarnos de veras en nuestro medio, en particular por la falta de ventiladores y de espacios en intensivo. Y hay múltiples formas de ventilar cándula nasal de alto flujo. Y esto lo que nos provee es una cantidad de flujo de aire de 20 a 60 litros y nos puede dar un FiO2 de hasta el 100%. Versus mascarilla con reservorio, Venturi, lo que sea, no nos da esos flujos y no nos da la cantidad de FiO2 posible. Y vemos que los pacientes pueden estar muy cómodos, pueden estar incluso platicando a través de la tablet o su celular con sus familiares. Y por el riesgo de contaminación, si estamos en un área que no tenemos suficiente equipo de protección personal, les ponemos su mascarilla encima de esto y disminuimos el contagio. Pero recomendamos usar equipos de protección personal a toda la gente que está atendiendo a estos pacientes. Debemos también de conocer los predictores de fallo con este uso. Y hay factores respiratorios y no respiratorios. Uno es que les coloquemos cándula nasal de alto flujo y vemos que empeoran su oxigenación o su frecuencia respiratoria a la hora. Los pacientes que tienen derrames pleurales extensos que no dejan de veras expandir el pulmón y si hay asincronía torácoabdominal. Y este índice de ROX es muy sencillo, incluso hay una aplicación que uno puede bajar y son 3 parámetros, no necesitamos gases arteriales. Vemos la saturación del oxígeno del paciente, vemos cuánto FiO2 le estamos dando y su frecuencia respiratoria y calculamos. Y esto lo podemos hacer en las primeras horas, cada hora, cada 2 horas. Si tiene un índice arriba de 4.88, es muy seguro que no va a necesitar intubación. Pero si tiene abajo de 3.85, el fallo es alto, especialmente si tiene un índice abajo de 2.85 a las 2 horas, o 3.47 a las 6 horas, o 3.85 a las 12 horas. Estos pacientes no hay que esperar, hay que intubarlos. Y aquellos que están en el área gris de 3.85 a 4.85, se les debe de seguir haciendo el ROX. Y en esta población, por el doctor Roca y colaboradores, vieron que de 191 pacientes que estaban en este grupo, 11% de la población tuvo que ser intubada. El otro no. Y se ha visto en este año y medio que hemos reducido hasta un 60 o 50% la necesidad de intubación usando la ventilación no invasiva con alto flujo. Y este es uno de los estudios. Y vemos que en rosado es los fallos. Y vemos que en los primeros días hay un alto fallo y lo podemos detectar en forma temprana usando el índice de ROX. Pero ya viendo al día 9 o al día 10 que estamos usando el alto flujo, ya 50 o 40% de ellos son exitosos y podemos continuar con el alto flujo versus el otro por ciento debemos de intubarlos. Y vemos la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos con un corte de 3.7. Es un buen corte para el índice de ROX. Comparamos el alto flujo con ventilación no invasiva. En Italia, donde más experiencia tienen, no con mascarilla, sino con el casco o el helmet utilizado. Y aquí dividieron a pacientes que tenían la misma severidad, 54 de ellos fueron ventilados no invasivamente con el casco o escafandra y 55 con alto flujo. Y lo que midieron era cuánta gente tenía que estar todavía recibiendo un soporte y vieron que no hubo diferencia en el alto flujo y en la ventilación no invasiva, aunque no fue estadísticamente, fueron 2 días menos de que requerían tener que estar en ventilación si fueron con alto flujo. Pero lo que sí se vio es que menos pacientes fueron intubados con el casco o la escafandra si se usa adecuadamente. No hubo diferencia en mortalidad, aunque hubo una tendencia a ver menos mortalidad en los pacientes con escafandra versus alto flujo. Sí que debemos de ir viendo cuál es nuestra mejor modalidad y qué tenemos accesibles. Por lo menos nosotros en el centro médico no tenemos la escafandra. Y también tenemos predictores de fallo para la ventilación no invasiva, ya sea con escafandra o con la parte de uso de nasobucal. Cuando tenemos scores de severidad muy altos, edad arriba de 40, la presencia de neumonía o de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, si necesita aminas, o sea, hemodinámicamente inestable, o si tiene un volumen tidal demasiado alto, que esto está induciendo al propio paciente una ingurgitación y daño a nivel pulmonar. Y podemos usar este score de Chaccour, donde vemos el ritmo cardíaco, el pH, el Glasgow, la relación de PaO2 y FiU2 y la frecuencia respiratoria. Aquellos que tienen más de 5 en esto deben de intubarse, no esperar. La certeza es del 80% a la 1, 12, 24 y 48 horas. Así que si llegamos a 5 puntos, no esperemos e intubemos. Y lo otro que se aprendió es ventilación en pronación vigil, tanto en cánula nasal de alto flujo como usando la escafandra. Y lo que hacemos, el candidato ideal es aquel que él mismo se puede voltear. Boca abajo 30 minutos, a 2 horas, luego del lado de cúbito izquierdo, luego derecho y luego en supino. Y vamos repitiendo el ciclo. Y se ha visto que con esto mejoran tremendamente su oxigenación y también nos ha ayudado a evitar la intubación. ¿Qué tan eficaz es esto de alto flujo y ventilar en pronación? Y este estudio reciente en España vieron a aquellos pacientes que fueron machados por scores de propensidad similares, comparando alto flujo con intubación temprana. 61 pacientes en cada grupo y vieron que habían más días libres de ventilación en el alto flujo versus aquellos que fueron intubados tempranamente, menos días en el intensivo y menos mortalidad. Así que tenemos que utilizar esto y no tener miedo de la parte de aerolización, ya que estamos protegidos con nuestros sistemas de protección personal. Así que, ¿cuándo intubar y qué desenlaces se tiene? Debemos de intubar tempranamente, 24 horas, ingresando al intensivo, o podemos ir esperando y viendo cómo evoluciona el paciente. Aquí les presento un metaanálisis con estudios multicéntricos y unicéntricos, retrospectivos y prospectivos. Casi 10,000 pacientes. Y lo que se vio es en mortalidad de cualquier causa, no hubo diferencia si se intubaba tempranamente o tardíamente. Tampoco se vio la duración de la ventilación mecánica entre el grupo que se intubó tempranamente y tardíamente. Y se compararon a aquellos que se usó ventilación no invasiva previo y aquellos que no tuvieron. Y tampoco hubo diferencia. Así que nos ha enseñado y debe de ir cambiando nuestras guías en que debemos de ser cautos en intubación, por lo prolongado, por los costos, por las complicaciones que nos da intubar a estos pacientes. Si los intubamos, debemos de hacer lo que llamamos ventilación mecánica invasiva protectora, midiéndoles su complacencia estática, su presión meseta, ver el PIB que necesitamos y ver lo que llamamos el driving pressure. Y lo que se ha visto es que podemos usar la modalidad, ya sea por volumen o por presión, para comodidad del paciente como del expertaje del que lo está manejando. Tenemos que usar volúmenes tidales bajos, entre 4 y 8 en realidad, y una presión meseta que no sobrepase los 30 y un driving pressure que no pase los 15. Tenemos que modificar el volumen tidal y el PIB para tener un driving pressure abajo de 15. Esto es una de las cosas más importantes que nos llevan a tener mayor mortalidad o menor mortalidad. La frecuencia respiratoria, no tenemos que ver el PCO2, tenemos que ver el pH. Y el PIB es el PIB fisiológico para cada uno, que nos dé una buena oxigenación y que nos disminuya el espacio muerto, pero que no sobrepase esa presión meseta arriba de 30. Y el FIO2, lo menor posible para mantener una saturación arriba de 90. Y como les digo, aquí también, no solo en el no invasivo, debemos de ir pronando a nuestros pacientes y dándole la sedación adecuada. Regreso a mi cuadro clínico. Este es un día después de ingreso, vemos sus infiltrados y su cándula nasal de alto flujo con índice de ROX de 2.39, por ende lo intubamos. Y vemos que los infiltrados están aumentando, pero ya vemos 3 días después comienzan a disminuir esos infiltrados y vemos que va mejorando el paciente y hemos podido ir bajando tanto el PIB como el FIO2. Pero es una combinación y lo que hemos aprendido es que estos pacientes ahorita están bien y en 2 horas pueden no estar bien. Así que tenemos que estar encima. Esta es la parte ventilatoria. ¿Cómo vamos con la parte de tratamiento antiviral? El Remdesivir es el único tratamiento aprobado por la FDA para el tratamiento de COVID. No está recomendado cloroquina ni hidrocloroquina, no está recomendado lopinavir y la ivermectina. Hay data insuficiente para recomendar contra o con, pero sabemos que necesitamos más estudios y los estudios que están saliendo después de febrero nos dicen que no está ayudando y veremos qué dice el doctor Sabbaj al respecto. Y este es un resumen en quién le voy a dar Remdesivir. En la CDC, en las guías, nos dice si no está hospitalizado y tiene un COVID leve o moderado y no tiene riesgos de progresar, ya que no tiene comorbilidades, no hay que darle Remdesivir. Y a este grupo no se les da Remdesivir, se les da anticuerpos monoclonales. Y la evidencia es strong y con una evidencia alta de dar estos anticuerpos. Para los hospitalizados sin oxígeno, hay datos insuficientes para recomendar o no el Remdesivir, pero si el paciente tiene alto riesgo de progresar, es apropiado usar Remdesivir. Si está hospitalizado y requiere oxígeno suplementario, debemos de usar Remdesivir si ya está usando oxígeno. Usar dexametasona y Remdesivir si estamos con aumento de requerimientos de oxígeno y usar solo dexametasona si no tenemos Remdesivir accesible, que es el caso ahorita, no estamos consiguiendo Remdesivir en el mercado. Y si están hospitalizados y requieren ventilación no invasiva, dexametasona es la primera elección, dexa con Remdesivir también es muy importante, y en aquellos casos que a pesar de estar usando estos dos medicamentos, aumentan los requerimientos de oxígeno y tiene una proteína C reactiva muy alta, podemos agregar tocilizumab a estas modalidades. Y si está hospitalizado y requiere ventilación no invasiva o ECMO, nuevamente dexametasona, agregar tocilizumab y puede como experto, como una condición de expertos, pero no con mucha evidencia, la combinación de dexametasona y remdesivir. Hablando del tratamiento inmunomodulador por el proceso inflamatorio, dexametasona, 6 miligramos al día por 10 días en pacientes ventilados o con oxígeno es recomendado, pero no es recomendado en aquellos pacientes que no requieren oxigenación. Incluso vemos aquí, aquellos que no requirieron oxígeno tuvieron mayor problemas, mayor mortalidad. Así que no debemos de estar dando el esteroide en la fase inicial, donde no están oxigenando mal los pacientes. Y lo principal que vemos ya acá, hombres, mujeres les va bien a cualquier edad, y si están usando aminas vasoactivas, pues nos va no tan bien, pero debemos de dar el tratamiento a los 7 días o más. Y podemos usar prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, si no tenemos acceso a dexa. Las otras modalidades inmunomoduladoras, como es el baricitinib y tocilizumab, se usan, pero no solas. Se debe de usar con dexametasona o con dexametasona y remdesivir. Hay data insuficiente para usar, como les digo, como monoterapias el baricitinib y tocilizumab. No se recomienda la colchicina en pacientes no hospitalizados y se recomienda en contra de la colchicina, de interferón, baricitinib, sin remdesivir y otras inmunoglobulinas y anticuerpos monoclonales en pacientes como monoterapia inmunomoduladora. Y el plasma convaleciente en pacientes que tienen una inmunidad no alterada, no se recomienda el plasma convaleciente y tal vez sí se recomendará en algunos casos muy individualizados cuando tienen que sean trasplantes, que tengan por tratamientos de sus enfermedades primarias una inmunidad alterada. Y el tratamiento antitrombótico. Se ha visto que los pacientes no hospitalizados no deben de recibir anticoagulación, a menos que lo están recibiendo por enfermedad coronaria, por enfermedad de evento cerebrovascular, esos la siguen, pero no de iniciar. En los pacientes hospitalizados no embarazados se debe de usar dosis profiláctica. Les voy a enseñar la comprobación de si debemos de usar tratamiento de dosis terapéuticas y no solo profilácticas, porque hay evidencia ahora que nos dicen que no debemos de usar dosis terapéuticas en COVID severo, pero sí en moderado. Y nos puede guiar esta tablita de factores de riesgo. Si tienen más de 4 puntos en este factor de riesgo del Improve o 2 y tiene un dímero de 2 o más veces el límite superior, debemos de recomendar anticoagulación extendida cuando salen del hospital. Y estas 3 plataformas de estudios clínicos, el ATTACK, el ACTIV-4 y el REMAP-CAP, nos demuestran que en enfermedad moderada debemos de usar terapia con dosis de anticoagulación terapéutica, no solo profiláctica. Pero en pacientes severos hay menos mortalidad, menos sangrado y menos eventos trombóticos cuando usamos solo tromboprofilaxis, pero no en los moderados. Y lo resumo acá. Hospitalizados en UTI, pero sin soporte de órganos, ya sea aminas o ventilación, usemos dosis terapéuticas. Sabemos que tiene un efecto positivo en morbimortalidad y menos sangrado, pero en pacientes con COVID severo, las dosis terapéuticas no cambió desenlaces a los 21 días y hubo más daño que la profilaxis en un 98% de los casos. Hubo más mortalidad y más eventos de sangrado, pero los eventos de sangrado son los que se esperan en un enfermo crítico. Así que nos cambia un poquitito el chip de cómo dar el tratamiento. Agradezco a todos los colaboradores que hemos aprendido en el centro médico, el equipo médico de residentes, los neumólogos que hemos trabajado ya estos 18 meses día a día sin mayor descanso, al doctor Michán como nuestro cirujano para las líneas arteriales y catéteres, los anestesiólogos, la doctora Garrido como coordinadora y todos los consultantes, especialmente psiquiatría, neurología y cardiología, y a todo el equipo paramédico y auxiliar, especialmente a nuestro grupo de enfermeras excelentes, terapia respiratoria física, los radiólogos, laboratorio de dietética, limpieza y mantenimiento, y al consejo que nos ha apoyado con el equipo, porque esto es lo que estamos viendo en nuestros hospitales nacionales. La falta de equipo nos da un panorama de la pandemia muy diferente. Nuestras expectativas hace un año eran terribles, de ahí al año muy buenas, pero la realidad del caso es que es impredecible. Y lo que tenemos que tener en este rompecabezas de múltiples piezas es el valor de usar la medicina basada en evidencia y no el popularismo, que creo que nos está afectando más que ayudando. Así que muchísimas gracias, cuídense mucho y a vacunarse a aquellos que no se han vacunado y a usar mascarilla y distanciamiento y saldremos adelante. Muchísimas gracias. Doctor Cohen, la verdad que estoy muy agradecido por la espectacular charla que nos ha dado. Yo creo que nos ha ayudado a comprender que esta no es una enfermedad sencilla, es una enfermedad sumamente compleja y que ha retado muchos de los paradigmas de tratamiento. Así que casi que podríamos decir que en medicina vamos a tener una época antes del COVID y una época después del COVID, en nuestra comprensión de la medicina basada en evidencia, en nuestra comprensión de la enfermedad pulmonar y la asistencia ventilatoria. Y creo que ha dado una excelente revisión de una manera muy sintetizada sobre lo que hemos ido aprendiendo al respecto. Y así que le agradezco rotundamente. Por favor, invito a la audiencia a que pueda escribir sus preguntas en los chats de los diferentes medios donde estamos transmitiendo estas conferencias, para que podamos en la parte de preguntas y respuestas poder tener la oportunidad de escuchar los comentarios de nuestros conferencistas. La verdad es que yo creo que las conferencias previas han sido excelentes para darle lugar a la conferencia que viene en este momento, y tengo el honor de presentar al doctor Jacobo Sabbaj. Él es médico egresado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, hizo su residencia de medicina interna en Boston, Estados Unidos, y luego una subespecialidad en enfermedades infecciosas en la Universidad de Los Ángeles. Es fundador y jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Roosevelt, y también ha sido director de investigación médica e investigación clínica en diferentes laboratorios, donde tiene una vasta experiencia en la interpretación de estudios clínicos y en la interpretación de hallazgos y de medicina basada en evidencia y cómo moverlos, digamos, a la aplicación en la práctica clínica. Así que no me queda más que darle la bienvenida a esta conferencia, y estamos muy ansiosos por escuchar lo que el doctor Sabbaj tiene para nosotros. Así que, por favor, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación a usted y a los personeros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Francisco Marroquín por esta oportunidad de poder compartir con tan distinguidos colegas. El tema que me solicitaron es COVID, tratamiento sin validez científica, y me gané ese premio de sacar todo lo negativo, realmente, como decimos en buen champín, por ser muy bocón. Y eso se debe a que he hecho comentarios escritos o en pláticas y en conferencias con bastante intensidad y apasionamiento a veces, por la cantidad de malos tratamientos que se hacen. Y realmente esto no es culpa mía, esa intensidad y ese apasionamiento, sino que eso es culpa del entrenamiento que tuve hace muchos años en los lugares donde me inculcaron y realmente me inyectaron el ADN por la pasión de los estudios controlados y también por la interacción medicamentosa cuando se iniciaban estas disciplinas a estudiar. Y esto es parte de esta razón que tengo este tema. La siguiente diapositiva, me mandaron que habían algunas inquietudes profesionales que las puse acá en esta diapositiva, y es lo que pasa realmente en la primera, cuánto tiempo desde que hay una información in vitro en el laboratorio y cuánto tiempo para poderlo utilizar clínicamente, y hay que decir que es un largo recorrido y es parte del problema que tenemos en la actualidad, porque hay muy poca paciencia frente a una pandemia como la que tenemos. Luego, el uso frecuente de medicamentos, realmente es la polifarmacia que estamos viendo por todos lados, y realmente la polifarmacia tiene sus consecuencias, las interacciones medicamentosas. Hay que tener bastante cuidado con eso, y hay que tener el respaldo científico de efectividad y los factores socioeconómicos también, de los costos para los pacientes que están comprando medicamentos a diestra y siniestra, y el enfoque de los establecimientos de protocolos uniformes, que es mucho más difícil de hacer porque hay que tener consensuados realmente varias instituciones. Es más fácil tenerlo a nivel de alguna institución. A través de mi presentación me voy a referir a algunos de estos preguntas para tratar de irlas resolviendo. Antes de empezar realmente con el tema, la siguiente. Realmente lo que tenemos en la actualidad es una pandemia de publicaciones, y particularmente la cantidad de mala información con respecto a una información de buena calidad. Ya lo mencionó el doctor Prado, cada minuto hay nueva información. Desafortunadamente hay buena información, afortunadamente, pero desafortunadamente hay 10 veces, 20 veces más desinformación, y parte del tiempo que uno está invirtiendo es cómo analizar la desinformación para ponerla en su lugar adecuado. Ese torrente realmente es lo que nos ha ayudado, y realmente no hay razón para que estemos aplicando a nivel general, a nivel mundial, tratamientos que no estén basados en evidencia. Claro, en ocasiones uno toma riesgos, etcétera, pero no con aquella seguridad de generalizarlos como está sucediendo en la actualidad. Muchos médicos trabajan con información anecdótica y no se cuestionan realmente si lo que están haciendo está realmente beneficiando, o si es producto del sesgo que ellos ya tienen con respecto a cómo les va a sus pacientes. Y hay una cantidad de información prematura a todo nivel, particularmente en las redes sociales. Realmente, de un artículo reciente de hace un año aproximadamente, saqué lo que tengo enunciado en la próxima diapositiva, y la traduje, y es realmente, la voy a leer literalmente: la salud de pacientes será bien y mejor servida si permanecemos fieles en nuestro enfoque a obtener evidencia de estudios clínicos, en lugar de tomar atajos y recurrir a riesgosos cantos de sirena de curas rápidas. Esto fue publicado en la revista de Nueva Inglaterra en junio del 2020. Y es muy cierto, estamos frente a una situación grave a nivel mundial y queremos actuar rápidamente. Y eso es lo que nos está causando mucho problema, y que estamos pagando los platos rotos, como vamos a ver más adelante. Yo me voy a referir realmente a las fases iniciales de la enfermedad, sin entrar realmente a lo que ya el doctor Mark Cohen discutió, del paciente ya hospitalizado y en fases mucho más avanzadas. La siguiente diapositiva. Realmente es importante, esto lo he recalcado en algunas otras presentaciones, definiciones que nos pueden ayudar a que nos orientemos, que sea nuestra brújula a nivel médico-científico. La definición de que no debemos tener situaciones o pensamientos de tipo heurístico, que es la manera de buscar realmente algo de manera empírica y no tener cánones rigurosos de evaluación. Y debemos tener una mentalidad y un enfoque epistémico, que es el saber construido metodológica y racionalmente, en oposición a opiniones que carecen de fundamento. Si aceptamos estos dos conceptos, creo que podemos abrazar en un futuro la medicina basada en evidencia y beneficiar a nuestros pacientes. Entrando ya más en temas, hay varias portavoces que tienen protocolos que los han difundido extensamente en Centroamérica, sobre todo, y que han tenido varios foros y videos en donde promueven el uso rutinario del tratamiento con antigripales, con antiinflamatorios en forma rutinaria por 5, 10 días a dosis fijas, etcétera, y realmente no hay justificación para hacer eso. Los pacientes que se inician con una enfermedad leve, poco sintomática, se les da tratamiento sintomático, pero no, ellos empiezan a forzar la cosa, a estirar el concepto de que si un paciente tiene enfermedad leve, démosle aspirina, démosle ibuprofeno, démosle esto, porque eso es un antiinflamatorio y es un esteroide barato. Y si esto no resulta por 5 a 7 días, porque el paciente todavía tiene algunos síntomas que no sean graves, pues hasta aún en consulta con los médicos recomiendan empezar a dar prednisona en dosis de 5 miligramos, por ejemplo, una o dos veces al día. Ya el doctor Cohen ya lo expresó, que realmente los esteroides, la dexametasona y todo, son de gran valor en los pacientes que ya tienen problema de oxigenación, pero son contraproducentes en los individuos que no tienen problemas de oxigenación. Y esto es muy importante porque hay varios médicos que tienen acceso a las redes sociales en forma constante y que están dando muy mala desinformación. Y lo peor del caso es de que tienen un éxito tremendo porque ven cantidades grandes de pacientes que se pueden curar simplemente con tratamientos de tipo sintomático y que ellos alegan que estos pacientes tuvieron una buena evolución debido a la intervención temprana de una gran polifarmacia que hacen. La siguiente diapositiva, el famoso dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un agente que sirve realmente para tratamientos de agua y es un blanqueador, pero es una sustancia tóxica y realmente no tiene lugar en medicina como se está usando. El doctor, supuestamente, doctor en ciencias ocultas debe ser Andrés Kackler, es el que empezó a popularizar para el COVID un suplemento mineral milagroso que es una solución débil de lejía realmente. Y realmente hay evidencia de que han causado problemas tóxicos y muertes aún en pacientes que han usado esto, tal vez en mala forma. Y la razón de querer usar eso es porque según este individuo y algunos otros que dan valor a sus enseñanzas, que oxigena la sangre y es todo lo contrario, causa problemas en la sangre y puede causar metahemoglobinemia. No es recomendado y es aún prohibida por agencias de salud como en España, pero se sigue utilizando a nivel general. Por necesidad voy a ser relativamente rápido porque la cantidad de medicamentos y cosas que se están haciendo es tremendamente grande y solo me voy a dirigir a tal vez las que son más prominentes. El uso de azitromicina para el COVID-19, que se le adscribe actividades antivirales y posteriormente antibacterianos. Y se ha usado con frecuencia, sobre todo en Europa, empezaron a usar eso mucho en Francia, en combinación con la hidroxicloroquina. Y desde un principio empezamos a hablar que esto era altamente peligroso porque hay reportes bien documentados de prolongación del segmento QTC en el electrocardiograma arriba de 500 milisegundos y realmente hay estudios bien hechos en donde se ha visto que un 11% de los pacientes pueden tener arritmias debido a la prolongación del QTC y aún mortalidad. Y muchas de las personas que usan la hidroxicloroquina y peor, en combinación con la azitromicina, dicen que en sus series no lo encuentran, pero cuando uno va a leer cómo han seguido a los pacientes, no es sorpresa que no los encuentran, hay mala documentación. Y realmente, cabalmente, médicos solamente centroamericanos lo recomiendan la azitromicina en forma rutinaria, si a los 5 días el paciente todavía tiene alguna sintomatología con un poco de fiebre o un poco de tos y no ha cedido a los tratamientos con los antiinflamatorios y antihistamínicos, empiezan a iniciar la azitromicina. Pero la razón que la dan es porque dicen que tiene una actividad en contra del virus, cosa más falsa porque no hay nada. Y realmente para eso, pacientes que desarrollan superinfecciones usualmente se deben a otro tipo de bacterias. Recientemente leí una publicación del Hospital Presbiteriano y de la Universidad de Columbia en Nueva York, en donde hay un 17% de infecciones agregadas en estos pacientes en las fases tempranas después de los 5 días, algunos que vienen de la comunidad y unos más 12% en el hospital. No hay ninguna efectividad de la azitromicina. La mayoría de los gérmenes que causan estos problemas de infección son enterobacterias, gram negativos, no susceptibles en su gran mayoría a la azitromicina, estafilococos, pseudomonas, cándida, etc. O sea, de que empezaron a cambiar, que no era tal vez como antiviral, sino como antibacteriano, pero no tienen razón de usarlo en forma rutinaria sin evidencia microbiológica. Pasamos a otro gran bateador que se ha usado y se sigue usando y que ha tenido mucho apoyo político a nivel internacional, que es la hidroxicloroquina. Y empezaron con estudios realmente en China y en Francia particularmente. Y no me voy a referir a ellos porque son estudios que realmente no merecen el papel en que fueron escritos. No merecen ni siquiera el nombre de estudios. Son escritos que no tienen ninguna base científica, pero que plantaron la idea y que se empezó a generalizar por todos lados. La siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva realmente es del Hospital Henry Ford en Estados Unidos, en donde se evidencia el sesgo de la evaluación que tienen en los pacientes que ven ya hospitalizados, en los cuales les dieron hidroxicloroquina más azitromicina o en forma sola la hidroxicloroquina comparado con no tratamiento con estas dos drogas. Fue un estudio retrospectivo observacional y realmente es un estudio que no merece nuevamente el papel en que está escrito y realmente si ustedes se enfocan en la primera línea en donde hay unos cuadros con la hidroxicloroquina y vemos la edad media de esos pacientes que recibieron hidroxicloroquina es 53 años y esos pacientes recibieron corticosteroides en casi un 80% y recibieron también tocilizumab, estos pacientes en un 2.7%. Si se van a la última línea, que son los pacientes que no recibieron hidroxicloroquina ni azitromicina, pero que tuvieron supuestamente una mayor mortalidad, la edad promedio de estos pacientes era 71 años comparado con la de arriba de 53. Ya solo eso pone una diferencia importante en lo que sabemos de esta enfermedad. Y si vamos al extremo derecho, la última línea, vemos que un porcentaje mucho menor recibieron corticosteroides y tocilizumab, lo que indicaba que eran pacientes que estaban en otra, no estaban siendo tratados de la misma manera. Nuevamente, un estudio que no vale la pena el papel en que fueron escritos de una institución, del Henry Ford Hospital, que es excelente, pero que ha hecho mucho daño. La siguiente, por favor. El estudio que se hizo en Inglaterra, el estudio Recovery, analizaron las cifras y ven que no hubo mortalidad a los 28 días en pacientes que recibieron hidroxicloroquina, comparados con los que no recibieron hidroxicloroquina, pero el tratamiento usual. Es un estudio observacional, obviamente, pero con una cantidad grande de pacientes, el doble que no recibieron hidroxicloroquina contra 1.500 y pico que sí la recibieron, que nos van dando evidencia de que no es un tratamiento efectivo. Hubo un estudio muy bien hecho, aleatorizado, controlado contra placebo, doble ciego, que se hizo por los institutos de salud de Estados Unidos, el NIH, y que era para la prevención temprana de problemas pulmonares en estos pacientes. Y el comité de datos dio por terminado el estudio al no demostrar una eficacia en más de 470 pacientes. Esto fue publicado a finales del año pasado en la revista de la Asociación Americana de Medicina. Siguiendo con la hidroxicloroquina, que se ha hablado mucho de la profilaxis después de postexposición, hubo un estudio bastante interesante en donde se localizaron a aproximadamente 800 pacientes, se les localizó y se les dio a la mitad hidroxicloroquina y a la otra mitad placebo. Era un estudio nuevamente aleatorizado, controlado contra placebo, doble ciego. Y entonces los pacientes que habían tenido contacto, y el contacto era realmente tener exposición sin protección con una persona que haya tenido COVID-19 por más de 10 minutos en que se suponía que pudiera haber transmisión de la enfermedad. Y se demostró que los pacientes que probablemente habían tenido COVID, que no estaba, era probado, pero no confirmado, habían 49 que empezaron con enfermedad de los 400 que habían recibido hidroxicloroquina y 58 en los que recibieron placebo, una diferencia no estadísticamente significativa. Y los que tenían COVID confirmado por laboratorio, 11 recibieron hidroxicloroquina y 9 placebo. Nuevamente, no hubo diferencia estadística que viene a decir que no hay un efecto protector en las de profilaxis, en las etapas iniciales en que pueda haber contagio. La siguiente, por favor. Acá me voy a empezar a referir porque ha habido también titulares de publicaciones, en mi opinión, con sesgo, tal vez no voluntario, pero que han desviado la opinión de varios médicos. Tengo la impresión que varios médicos tal vez solo leen el titular de una publicación y es suficiente para que cambie su enfoque terapéutico, lo cual es un error garrafal. Y este se refiere a una publicación que salió de Australia a principios del año pasado o a finales del antepasado, en donde probaron la ivermectina en contra del SARS-CoV-2 y demostraron que había una actividad in vitro. Pero la razón que puse ese cuadro rojo es porque ese titular para mí evidencia un sesgo, como dije, voluntario o involuntario. Pero dice: la ivermectina, droga aprobada por la FDA, inhibe el virus. Entonces ya no necesita uno leer más. Voy a usar ivermectina. Pero no dice que es aprobada por la FDA para tratar oncocercosis, para tratar sarna, para tratar otra estrongiloidosis. Eso es una mala información. Y si uno no lee el artículo con detalle, va a salir con la información no adecuada. Y además las cantidades que estaban usando, exponiendo a los virus con la ivermectina, son cantidades que no son alcanzables con las dosis usuales que damos. Hay estudios farmacológicos que evidencian esto, pero ya es muy común que médicos agarren un concepto in vitro y lo empiecen a estirar al máximo para tratar de tener una justificación inmediata, de acción inmediata, para usarlo clínicamente sin tener ninguna evidencia clínica de efectividad, sin hacer los estudios controlados adecuados. Y de ahí es donde sale toda esa desinformación. La siguiente. Recientemente, ahí por febrero de este año, se publicó un estudio excelente de ivermectina, un estudio piloto que fue comandado por el doctor Carlos Chaccour, médico venezolano, excelente médico, que trabaja en la actualidad en la Universidad de Navarra, en España. E hizo un estudio para tratar de ver si había alguna evidencia de que la ivermectina pueda ser efectiva, porque está generalizando en Venezuela, en Colombia, en Perú, lo utilizan tremendamente. Yo tengo colegas que respeto mucho, pero que diferimos tremendamente porque usan la ivermectina en todos los pacientes que les llegan sin tener realmente evidencia sólida. El estudio ese trataron a 24 pacientes, 12 con ivermectina y 12 con placebo. Debían tener menos de 72 horas de evidencia de enfermedad no severa y le dieron 400 microgramos por kilo de peso. Al día 4, las cargas virales más bajas se vieron con ivermectina que con placebo, pero no era estadísticamente significativo. Esto es importante. Y aún más, las técnicas de la determinación del PCR podían variar tremendamente y ser un factor que pudiera dar no datos fidedignos. A los 7 días no había diferencia en la positividad del PCR. Y lo que sí era significativo era que sí hubo una recuperación de la anosmia de ivermectina comparada con placebo de 76 versus 158 días de tratamiento. La recomendación de Chaccour y sus colegas fue de implementar estudios aleatorizados, doble ciego y controlados, más extensos para poder llegar a definir esto. Este estudio y las interacciones que yo he tenido con el doctor Chaccour me dan una esperanza de que la ivermectina pudiese tener un factor positivo de eficacia en tratamiento temprano del COVID. Pero todavía no tenemos la información, pero la ivermectina se está vendiendo como pan caliente y lo están usando todo el mundo. Pero más importante, nuevamente, con la desinformación. La siguiente diapositiva. Apareció una publicación tomando una foto de médicos ahí de la Universidad de Navarra y vean ustedes el título, refiriéndose al artículo que acabo de enseñar. La Universidad de Navarra, España, confirma la eficacia de la ivermectina. Válgame Dios, el artículo no dice nada de confirmar, pero esa es la desinformación a la que estamos sujetos. ¿Alguien lee ese artículo? La ivermectina es fabulosa. La siguiente, por favor. Realmente los investigadores dijeron que había una señal positiva y que había necesidad de hacer más estudios. Y el artículo, estas son las cosas que me irritan tremendamente. El artículo ese de prensa que dice que hay efectividad de la ivermectina menciona al doctor William Campbell, a quien conocí personalmente hace muchos años y a quien le fue dado el premio Nobel por el trabajo de ivermectina en oncocercosis. No tiene nada que ver con COVID, pero nuevamente se ve ahí la mala intención y deshonestidad de los reporteros. Están poniendo el nombre de un premio Nobel y lo ponen en el artículo, el doctor William Campbell, premio Nobel, como diciendo, endosando la efectividad de la ivermectina para algo que sucedió hace muchos años. Y de hecho, déjame paso, me irrita tremendamente porque la ivermectina es un medicamento que está muy cerca de mi corazón porque hace muchos años hicimos un estudio seminal aquí en Guatemala en oncocercosis donde se demostró la efectividad de la ivermectina y ese fue el inicio para que se empezara a usar la ivermectina a nivel mundial y haciendo estudios clínicos muy sofisticados para poder erradicar la oncocercosis. Y en el año 2016 Guatemala fue declarada libre de oncocercosis por la Organización Mundial de la Salud y la OPS 101 años después del descubrimiento de la oncocercosis por el doctor Rodolfo Robles Valverde. Nuevamente, eso es lo que me irrita tremendamente, la deshonestidad y cómo utilizan los nombres, cómo cambian los títulos. Y si nosotros como médicos no leemos la literatura con acuciosidad, vamos a caer en la trampa. Otro grupo que es de activistas es el grupo que se llama FLC, con las siglas en inglés, que es el Frontline para el COVID en Critical Care Alliance. Y son activistas, sobre todo el doctor Pierre Corey y el doctor Paul Merrick. Y han publicado extensamente, han declarado en el Senado de Estados Unidos, en donde tienen sus protocolos de estudio. Ahí en la diapositiva pueden ustedes ver. Ellos, en primer lugar, dicen que no necesitan generar más datos, que ellos tienen experiencia en el tratamiento de estos pacientes al pie de la cama. Y ellos recomiendan un tratamiento, así, por protocolo, que le llaman MAT, con H+, y es debido a metilprednisolona, ácido ascórbico, tiamina, heparina, más estatina, zinc, vitamina D, famotidina, melatonina, magnesio e ivermectina, que aún ya tienen estudios apartes con ivermectina y han hecho publicaciones. Es una típica comparación entre la polifarmacia completamente atemporal que le dan a los pacientes, que llamamos de naranjas y versus manzanas. Están comparando dos cosas distintas, pero ellos tienen experiencia y ellos saben que la ivermectina y esos tratamientos de polifarmacia son altamente positivos. Han hecho mucho daño y recientemente les rechazaron una publicación sobre ivermectina, donde hacen una revisión muy amplia sobre ella y desvirtúan la gran mayoría de los estudios de ivermectina que han sido mal ejecutados y no ponen en su cabal estudios buenos como el del doctor Chaccour, que lo mencionan, pero no dan la opinión final de que se necesitan más estudios. Siguiendo con la última cosa que me voy a referir y que acá nuevamente es con el tratamiento, la siguiente diapositiva, por favor, el tratamiento con plasma. Y esta es una iniciativa que se inició de muy buena fe, estoy seguro, a nivel de la FDA, con la colaboración muy estrecha de la Clínica Mayo, que empezó a seguir a estos pacientes y se hizo bajo el programa de acceso expandido y en donde empezaron a utilizar. Y la razón de esto es realmente porque hay un historial, en su gran mayoría anecdótico, de que el plasma hiperinmune de pacientes que han tenido ciertas enfermedades pueden servir para tratar pacientes en donde no hayan tratamientos actuales. El plasma se usó con la epidemia anterior, o brotes, debería decir, anterior de SARS-CoV-1 para el de MERS, con resultados no muy impresionantes, pero han habido otras enfermedades, hay una descripción de un estudio en sarampión, etc. El hecho es de que con esa muy buena intención empezaron a hacer este estudio, pero en mi opinión tuvieron un error garrafal. No trataron de implementar un estudio aleatorio, controlado, contra placebo, en forma controlada adecuada. Fue un error garrafal. Publicaron parte de sus resultados con los primeros 20,000 pacientes, donde había una mortalidad alrededor de casi el 9%. Eventos adversos eran muy pocos y la conclusión es de que hubo un efecto adecuado y empezaron las noticias a salir, se politizó y realmente aquí sí emplazo al doctor Stephen Hahn, en donde públicamente y en televisión, eso lo vi personalmente, dijo que había una reducción con el uso del plasma en estos pacientes que lo habían recibido. Hubo una retracción posterior porque hubo realmente una protesta de varios médicos, aún médicos que habían participado en este estudio reclutando pacientes, en donde habían hecho un subanálisis de un pequeño grupo y de ahí venía esa cifra del 35%, cosa que es completamente falsa, pero que están desvirtuando realmente el objeto de hacer estudios clínicos. En mi opinión, la FDA perdió la oportunidad de hacer un estudio desde el inicio controlado, Pero nuevamente es lo que dije al principio, estamos en esta situación de que necesitamos actuar rápidamente, pero actuamos en forma realmente no pensante, sino en forma refleja, y ahorita nos estamos encontrando de que no hay evidencia de efectividad con lo que ha seguido. Se gastaron recursos de 2.300, la siguiente diapositiva, por favor, 2.332 sitios, más de 13.000 médicos, más de 105.000 pacientes que se trataron. Los institutos nacionales de salud detuvieron el uso rutinario del plasma convaleciente en pacientes con COVID a finales de febrero de este año por no tener evidencia de efectividad. Y esto era en contra de la FDA. Nuevamente, el comité que se reunió del Instituto Nacional de Salud, con toda razón hicieron eso. Ahora, la historia nuevamente evoluciona, y ahí es donde hay que colocar las cosas en forma adecuada. Porque en febrero de este año, creo, antes de eso, la siguiente diapositiva, se hizo un metaanálisis en el estudio de Inglaterra, Recovery, y 10 estudios que habían pequeños con el uso de plasma, no habían evidenciado ningún efecto de efectividad, un 13% comparado con un 17% con el cuidado usual. El estudio Recovery del Reino Unido no tuvo ninguna diferencia en grupos de aproximadamente 1.400 en placebo y que recibieron plasma. Y el total de esto, era un metaanálisis de esto, pues igual 23% de pacientes que murieron habiendo recibido plasma o no. O sea que ahí ya sabíamos que no había mayor efectividad, pero todo tiene su lugar o cómo estudiarlo. La siguiente, estudio aleatorio del plasma del convaleciente. Un estudio en Argentina que estudiaron pacientes con COVID y neumonía severa, 228 pacientes y 105 que recibieron placebo con tratamiento usual. La mayoría de los pacientes, la mediana fue a los 8 días el inicio del tratamiento con plasma, y utilizaron plasma con anticuerpos que estuvieran alrededor de un título de dilución de 3.200, y se siguieron los pacientes alrededor de 30 días. No hubo diferencia en la mortalidad, como pueden ver, entre un 11%, 11.43% y 10.96%. Este fue efectuado en Argentina y fue publicado a mediados de febrero de este año. La siguiente, una imagen, es el tiempo de intervención a muerte, y ven una figura, habla más que 1000 palabras. La línea azul y la línea roja no se separan, y eso es muy evidente de que no hubo ningún efecto. La siguiente, la figura B, que es el tiempo de intervención a que haya mejoría, y nuevamente no hay separación de las curvas entre el pacientes tratados con suero y el placebo. Y por último, para poner las cosas en perspectiva, también de la Argentina, hubo un estudio en dando el tratamiento temprano con plasma, pero con que tuviese IgG alta para prevenir el COVID severo en adultos mayores de 75 años. Se trataron a los pacientes con 250 centímetros de plasma comparado contra placebo, doble ciego. Se inició el tratamiento en 72 horas o menos después del inicio de los síntomas, y se enrolaron 80 pacientes en cada grupo en forma aleatorizada y controlada y doble ciego. Y fueron solo enrolados el 76% del plan inicial, debido a que hubo escasez de pacientes posteriormente. Pero vemos ahí los resultados. Los pacientes que recibieron plasma hubo problema de enfermedad respiratoria severa en un 16%, es decir, 13 de 80 pacientes, que es, refleja un riesgo relativo de 0.52, comparado con los pacientes que recibieron placebo, en que hubo deterioro en 25 de 80, un 31%. Esta diferencia entre el plasma y el placebo es estadísticamente significativo, con un valor de P de 0.03. Fue publicado también al mismo tiempo que este en la revista de Inglaterra, y nuevamente nos pone en perspectiva que cuando haces un buen estudio de forma controlada, tratando de ver cuáles son las indicaciones precisas de un medicamento o una intervención, podemos tener información adecuada. Esta es la última diapositiva nuevamente, es la gráfica de este estudio, en donde vieran ustedes que a medida que pasa el tiempo hay una separación en los pacientes que recibieron suero convaleciente con un mejor resultado, y los que se deterioraron más, los que recibieron placebo, que es la curva al final. Nuevamente, esto nos da una idea de que es importante abocarnos a analizar las cosas bajo la evidencia médica adecuada, y como en una diapositiva anterior indiqué, que no hay que dejarse ir por los cantos de sirena, por curas rápidas que no estén comprobadas, por sesgos que cada quien tenemos. Muchas gracias, muy amables. Excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Creo que nos ha dado una excelente revisión de análisis crítico de la literatura y de realmente leer la letra pequeña, ¿no?, en los estudios, y poder como ir más allá de lo que está escrito en el título, sino que realmente profundizar en el tema y en el artículo, en el estudio que se está analizando. Y a manera de hacer un rápido recorrido del mapa que tuvimos en las conferencias de hoy, pues hoy empezamos platicando sobre qué significa coronavirus, cuál es la lógica de la taxonomía de sus variantes, qué implicaciones tienen esas variantes en el tema de vacunación. Luego pasamos a hablar aspectos de tratamiento y medicina basada en evidencia, y terminamos con el doctor Sabbaj platicando sobre estas medicina también basada en evidencia, pero que no siempre da los resultados que uno espera o que el investigador espera, ¿no? Entonces, quiero aprovechar los minutos que nos quedan para poder canalizar algunas preguntas del público, que ha sido muy activo en redes, en los chats y en los demás, para poder apoyarnos. De los tres conferencistas que tuvimos esta noche, el doctor Prado, el doctor Mark Cohen y el doctor Sabbaj, el doctor Prado tuvo una emergencia familiar de último momento, y entonces no nos va a acompañar en esta parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, estamos muy agradecidos por su participación y por la excelente labor que hizo en la conferencia sobre las variantes del virus. Doctor Sabbaj, aprovecho que lo tengo en escena y quisiera canalizar con usted una de las preguntas que tenemos, y es, digamos que de todo lo que se habla respecto a los tratamientos y demás para el coronavirus, digamos que una de las impresiones que nos queda es de que puede ser de que haya mucha información disponible en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, que no necesariamente es información rigurosamente científica. Y en ese orden de ideas, ¿qué recomendaciones pudiera usted darnos, tanto a la población general como a la población médica, sobre una buena forma de filtrar eso que vemos, que nos bombardea todo el tiempo y que necesitamos pasarlo por este análisis crítico que usted nos estaba platicando? Entonces, algunas palabras que tenga al respecto sobre cómo filtrar esa información. Sí, la respuesta es muy sencilla. Es usar la disponibilidad de las herramientas que nos da el Internet o las redes sociales para investigar de dónde viene esta información. No creer a ciencia absoluta el chat que nos envía un amigo que viene de un doctor Cackler o que viene de una doctora Barrientos y creerlo a puntillas. ¿De dónde salió esa información? Y utilizar el acceso que tenemos a través de Internet con revistas de reputación y leer los artículos originales en donde están basados esos, y aún esos artículos cuestionarlos y leer, como usted bien dijo, la letra pequeña, porque el hecho de que estén publicados en una revista aún de buena reputación no quiere decir que sean adecuados. Y han habido problemas con publicaciones que tuvieron que retractar el Lancet, el New England Journal of Medicine, y si vamos a años atrás, todas esas revistas han publicado también estudios que ya se han demostrado que no tienen ninguna validez o eficacia si se trata de un tratamiento. O sea que utilicemos para bien las herramientas que tenemos. Es la respuesta que tengo que decir. Y la otra cosa que creo que es importante, ya que estamos hablando aquí en la Universidad Francisco Marroquín, en la Facultad de Medicina, creo que debe ser parte obligatoria del currículum martillar las bases de la medicina basada en evidencia, de los estudios controlados. Hay bases de datos como el Cochrane, que entra uno y tiene una cantidad de información adecuada, no la tiene uno clasificada de acuerdo a lo fuerte que es la evidencia. Tenemos muchas herramientas que podemos utilizar para poderlas analizar. Y si vamos a utilizar algo porque estamos en una situación desesperante, por lo menos admitirlo, que no tenemos todas las respuestas, pero que estamos tomando un riesgo, y discutirlo con el paciente para que el paciente también lo sepa. Excelente, doctor. Súper agradecido por la respuesta. Creo que todas las enfermedades, de alguna manera, tienen un pronóstico muy diferente si se diagnostican a tiempo, que si se diagnostican tarde, y por supuesto si las intervenciones terapéuticas que se establecen de forma oportuna. Y el coronavirus claramente no es la excepción a esto. Hacer el diagnóstico oportuno y dar el tratamiento en el momento correcto pareciera ser muy importante en el pronóstico de esta enfermedad. Y con respecto a esto, el doctor Mark Cohen, quisiera canalizar una de las... Voy a tratar de contar varias de las preguntas que tenemos de la audiencia y tratar de hacer una pregunta para que usted pueda apoyarnos. Y es, digamos, con todos estos medicamentos que sí tienen en esta medicina, pues o tienen evidencia, diferentes grados de evidencia sobre su uso, que pareciera que hay algunos que son buenos en la etapa inicial, que pareciera que hay otros que son mejores cuando hay una enfermedad que ya avanzó un poco, una enfermedad moderada, y otros que juegan un rol cuando la enfermedad está en estadios severos. Respecto a este tiempo, a esta complejidad que tiene la enfermedad de definir con precisión el grado de avance en un paciente particular y decidir la mejor intervención, pues muchas personas de la audiencia tienen estas dudas sobre el tocilizumab, sobre el remdesivir, sobre la dexametasona y estos otros medicamentos biológicos y el momento de su uso. Así que, por favor, doctor, quisiera darnos algunas palabras sobre la importancia que tiene en esta enfermedad la adecuada evaluación y la adecuada toma de decisiones en su proceso. Sí. Gracias, Luis. Y sí, es una de las cosas que hemos vivido. Y me quiero no enfocar todavía en la parte donde sí tenemos evidencia del tratamiento que es moderado y severo, que es lo que traté de ver, pero en la fase inicial, antes de 7 días, tratamiento es sintomático, pero viendo las comorbilidades que tienen los pacientes y las interacciones medicamentosas que se puede tener con lo que se da. Y entonces regresamos a tener una buena historia clínica. Ahora no podemos hacer mucho examen físico, pero historia clínica y ver comorbilidades. Y la evidencia nos dice, entre menos, mejor. Todo lo que estamos dando en esa cajita feliz o infeliz, como te digo, hipertensos, diarrea, pruebas hepáticas elevadas por la ivermectina, por lo cual cuando me llega a la etapa avanzada, no puedo usar remdesivir porque ya tiene las pruebas hepáticas elevadas. Me quita un armamentario importantísimo para mejorar la evidencia de que podemos hacer algo. Y no lo puedo usar por el uso inadecuado de medicamentos anticipadamente. El uso de aspirina no está comprobado que ayude nada, la prednisona, la azitromicina, y se está usando por doquier. ¿Qué nos va a pasar con la resistencia microbiana a macrólidos de aquí en adelante? Arriba de 80% seguro. Estamos replicando más el virus al darle el... No debemos de hacer. Y creo que, contestando también la parte que dice el doctor Sabbaj, tener la base de evidencia científica, pero el valor de decir no, no se tome esto. Los pacientes quieren tomar algo, pero no debemos de caer en la mala medicina de darles algo que no funciona y que puede dañar. Entonces, nunca hacer daño como médico. Entonces, quiero enfatizar eso porque creo que estamos causando más daño económico y de salud en estos pacientes y mala información a muchos médicos que no están leyendo y poniendo atención a la evidencia. Ya cuando llegamos a la fase moderada y severa, tenemos evidencia, probablemente el medicamento que más nos ha cambiado y el más barato es dexametasona, pero la debemos de usar cuando la oxigenación baja o necesitamos usar ventilación mecánica. El uso de tocilizumab y de baricitinib solo en conjunto con dexametasona y el remdesivir en estados después de 7 días, vemos que nos ayuda y no en forma temprana. Así que también la combinación de dexa y remdesivir es probablemente la mejor dupla, y el tocilizumab y el baricitinib solo si hay marcadores inflamatorios elevados. Y de ahí la ventilación mecánica protectora para ganar tiempo, la pronación para mejorar la oxigenación y ganar tiempo. Eso es lo que nos dice, no hay mucho más. Vimos que el plasma convaleciente no sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Usar las medicinas adecuadas y para la parte leve, la prevención. Vacuna, aún con todas estas variantes, sigue siendo lo más importante, junto con aislamiento cuando tenemos positividad y distanciamiento y uso de mascarilla para prevenir la transmisibilidad. Y eso también nos da una protección de anticuerpos. Y esto para mí es sumamente importante. Y cuando veo a mis colegas del Asia Sur y Pacífico, no han tenido vacuna ellos. En Corea del Sur, 153 casos desde que comenzó la pandemia hasta hace un mes. 153 casos. ¿Por qué? No por la vacuna, por el mascarilla, distanciamiento y la cultura que tienen. Eso es tan eficaz como las medicinas y mucho más barato. Pero lo que estamos viendo ahorita, graduaciones, casamientos, bautizos, parranda, nos está trayendo esta ola. Y nos está trayendo la ola probablemente con variantes un poco más agresivas, pero como no tenemos ese dato en Guatemala, no lo podemos decir, pero deberíamos de tratar de tener esa evidencia y ser conscientes con nuestra familia, con nuestros amigos. Juntémonos a parrandear, juntémonos a echar unos tragos, hagamos esto. Momento. Solo nos vamos a juntar 5. Con uno de esos 5 que esté positivo es suficiente. Tenemos que tener mucho cuidado y ahorita estamos llenos los hospitales públicos y los hospitales privados. ¿Y cuál es la diferencia? Pues van a decir, es que no estamos pudiendo vacunar. No le echen la culpa al gobierno. Uno se tiene que echar la culpa por juntarse y hacer esas reuniones donde se puede contagiar la gente. Así que tengamos conciencia, nosotros como médicos tengamos valor a decir no a medicamentos que no son útiles, como lo presentó el doctor Sabbaj, y vacunemos y de veras estimulemos a la gente a vacunarse y seamos conscientes con la parte de sanidad, de higiene. Así que con esto trato de completar varias preguntas ahí que vi en el chat. Sí. Excelente, doctor, muchas gracias. Yo creo que tal vez acaba de tocar un punto que es fundamental, y es de que a veces creemos que podemos tomar medidas inocuas, pero realmente cualquier medicamento que consumamos va a tener riesgos de algún efecto adverso y entonces no hay una medida inocua. Yo creo que por la audiencia que nos acompaña y por el tiempo que tenemos, la última pregunta que quisiera que tal vez los dos pudieran aportar en la respuesta es, digamos que de alguna forma, aunque sea un grupo pequeño de la población, ya está viviendo qué es ser posvacunado o qué es ser recuperado de la infección natural de COVID. Y entonces surgen muchas dudas respecto a un recuperado debería vacunarse y un vacunado debería dejar de cuidarse. Entonces creo que es muy apropiada la oportunidad para aterrizar estos dos tipos de pacientes, digamos, que podemos encontrar, dos tipos de ciudadanos, y poder darle algunas recomendaciones finales para cerrar esta excelente serie de conferencias. Doctor Sabbaj, por favor, le doy la palabra. Sí, de esto ya estamos discutiendo bastante de los individuos, y la tasa de reinfección que hay en los vacunados es realmente muy baja, ¿verdad? Y tal vez los mejores, digamos, el 95% de efectividad de las vacunas de mensajero de ARN. Pero pueden tener infecciones, y a veces son infecciones leves o moderadas. Estos pacientes raramente terminan en el hospital, no digamos en el intensivo, pero sí pueden ser contagiados. He leído algunos papeles donde realmente la contagiosidad de estos individuos es relativamente leve porque tienen cargas virales muy bajas y todo, pero no hay mucha información al respecto, o sea que uno no puede ser muy definitivo. Realmente si uno empieza a interactuar con individuos que ya están vacunados, que ya tienen por lo menos 2 semanas después de la segunda dosis, para las que requieren 2 dosis, pues pueden reunirse sin necesidad de mascarillas, etcétera. Y entonces es algo que debe verse. La otra parte de su pregunta era... el tema de si los recuperados deberían ser sujetos de vacunación. Sí. Nuevamente es un tema bastante ahorita debatible. Hay 2 campos realmente. Un campo en el que dice que sí debe vacunarse, y otros que los individuos tienen anticuerpos suficientes. Tal vez lo que está saliendo a relucir es de que si uno va a vacunar a un individuo que ya tuvo COVID, es bueno por lo menos retrasar la aplicación de la vacuna 90 días, 3 meses por lo menos, no en proximidad a cuando ya se haya recuperado. Pero estos individuos realmente pueden tener algunas reacciones no adecuadas con la vacunación, y es preferible retrasarlo. Pero la evidencia está de que puede haber inmunidad a largo plazo en todos. Y dicho sea de paso, quiero decir algo que está en el ambiente siempre flotando, y se habla mucho y con mucha en forma muy precautoria. Se dice que no sabemos cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna ya cuando estamos vacunados, ¿no? Y es porque no hay experiencia más de 7 a 8 meses de ver a los individuos vacunados, y tal vez algunos de los estudios iniciales del año pasado hay un poquito más. No sabemos a prioridad. Sin embargo, con las vacunas nuevas, no las que son de tecnologías anteriores que hay, un par de vacunas chinas, etcétera, es de que esta vacuna tiene la particularidad de dar inmunidad humoral y celular. Y el que dé inmunidad celular nos está garantizando casi seguro, no lo puedo asegurar hasta no tener los datos, de que va a haber inmunidad a largo plazo. La inmunidad celular con los linfocitos T son los que nos van a asegurar. Y yo pronostico que la inmunidad va a ser tal vez a 5 años o quién sabe un poco más. Pero eso está por demostrarse. Excelente. Doctor Cohen, no sé si quisiera dar comentarios al respecto y posiblemente para cerrar esta actividad, algunos comentarios también sobre lo que podemos ver que es mezcla de vacunas, ¿no? Personas que se ponen la primera dosis de una y la segunda dosis de otra. ¿Qué evidencia tenemos al respecto ahorita? ¿O qué recomendaciones pudiéramos dar? Por favor, doctor. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Sabbaj, y solo quiero agregar: en los pacientes post-COVID debemos de vacunarlos. Si son leves, tal vez a los 2 meses, pero la recomendación es 90 días para no tener reacciones locales. Pero podemos vacunar antes si fuera necesario, pero deben de vacunarse. ¿Cuánto tiempo van a estar inmunes por esto? Como dice el doctor Sabbaj, va a tomar tiempo, pero creo que mínimo va a ser cada año o 2 años revacunarnos, pura influenza. y ver las variantes que tenemos para ir cambiando el tipo de vacunas. Y como mencionas, intercalar las de vector con las mRNA. Salió el primer estudio, una de Astra, una de Pfizer, 6 veces más anticuerpos neutralizantes que 2 de Pfizer y 2 de Astra. Así que eso es otra estrategia que se tiene que esperar. Ya vienen 2 estudios más haciéndolo al revés, Pfizer primero y luego AstraZeneca y otras combinaciones. Tenemos que esperar la evidencia, pero se ve algo prometedor. Pero lo que nos asusta es lo que presentó el doctor Prado. Estas variantes que sí se están transmitiendo muy rápido y nos está ganando el tiempo en los países de baja vacunación, incluyéndonos. Vamos a tener variantes que no van a estar tan bien cubiertas con las vacunas, si sigue la cosa como sigue. Lo bueno es que con las que tenemos, las vacunas que tenemos ahorita, sí protegemos enfermedad severa y hospitalización y muerte arriba del 90%, aún variantes, ¿ok? Lo que no nos protege es la enfermedad leve, pero eso es lo que hacemos con la vacuna de la influenza, y esa nos da 50%, 60% de protección, y estamos alegando de 80 y 90%. Nunca visto. Excelentes vacunas. Debemos de promover esto. Y luego, la parte de lo que estoy viendo últimamente es que todos están midiendo anticuerpos. Ya tengo anticuerpos, no me vacuno. Ya tengo anticuerpos porque me vacuné 2 veces, o tengo muy bajos, me voy a poner una tercera dosis. No, los anticuerpos no son lo único que nos dan protección, como bien lo dijo el doctor Sabbaj. Tenemos toda la inmunidad celular con los linfocitos T que nos dan la memoria a largo plazo. Esa probablemente es la que nos va a dar la protección a largo plazo por la memoria inmunológica que da. Así que, por mí, no recomiendo estar haciendo anticuerpos, especialmente que no estamos midiendo anticuerpos neutralizantes. No hay en Guatemala cómo medir neutralizantes. Están midiendo diferentes proteínas del spike o de la membrana, y eso no es el total de la inmunidad. Así que no gasten el dinero en hacer los anticuerpos, vacúnense, hagan la protección necesaria y les aseguro que les va a ir bien. Excelente. Muchas gracias. La verdad es que no me queda más que agradecer a nuestra audiencia por estar conectados con nosotros y agradecer a nuestros invitados, a nuestros conferencistas, el doctor David Prado, el doctor Mark Cohen y el doctor Jacobo Sabbaj, por acompañarnos en esta importante conversación y por haberse dado a la tarea de unas revisiones tan bien armadas y estructuradas y de una forma tan didáctica que estoy seguro que a toda la audiencia fueron de mucha utilidad. Los invitamos, por favor, a todos a seguirnos en nuestras redes sociales y conocer más sobre esto. Tenemos varias conferencias grabadas de nuestros conferencistas en New Media, en la página de la UFM y en la página de Medicina de la UFM también, donde pueden encontrar más información de esto y comunicarse con nosotros cualquier duda que podamos transmitir a los conferencistas. Así que no me queda más que agregar. Muchas gracias, doctor Cohen, doctor Sabbaj, y muchas gracias a todos por estar conectados. Les deseo una excelente noche y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.